Yo creo que si vamos a empezar a producir una banda, si a mí me preguntaran, ¿por dónde? Es lo que estaba yo ahorita ideando. Bueno, ¿por dónde chingados empezar, no, cabrón? ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay que empezar por uno mismo, ¿no creen? O sea, hay que empezar por moldear lo que hay en la cabeza. Porque por ahí es por donde yo empezaría. O sea, diría, bueno, ¿cómo tengo que formularme yo solo? ¿Cómo tengo que moldear mi cabeza, mis ideas, para que pueda expresar lo que yo quiero decir? O sea, para que no haya duda y que yo me conecte emocionalmente con la gente. Que esa, miren, aunque le querramos dar vueltas y vueltas y vueltas al asunto, esa es la característica que aunque parezca mentira, la gran mayoría de los músicos sí entiende, pero subestima. Pero nosotros como artistas tenemos la habilidad, hay en nosotros una capacidad de hacer que las personas actúen como nosotros queremos que actúen. Si nosotros como, por ejemplo, pianistas o cantantes o pintores, y hablo en general, o sea, poetas, escritores, pintores, escultores, en fin, si nosotros tenemos la habilidad de que cuando vean nuestra pintura, hacerlos llorar, hacerlos reír, enamorarse, salir a la calle después de ver tu pintura o escuchar tu música, o sea, lo escucha, la persona escucha la melodía y de repente quiere ser una mejor persona. De repente quiere hablarle a su abuela que hace dos meses que no le marca, ¿no? Para preguntar, tiene el deseo de donar dinero o de comer mejor o de empezar a hacer ejercicio o de cambiar su vida, ¿no? Y los ejemplos de eso abundan. Pero como les digo, ustedes pueden pensar y tendrían toda la razón de decir, ah, bueno, eso ya lo sabemos y bla, bla, bla. Pero se subestima el poder del arte, ¿me entiendes? O sea, yo creo que por eso debería empezar, ¿no? O sea, decir, ok, prefiero explotar mi imaginación a tal grado que los voy a hacer que se vomiten, o que los voy a hacer que lloren, o que los voy a hacer que rían, o los voy a hacer que se llenen de rabia o de júbilo, ¿me entiendes? ¿Cómo se logra eso? Uf, ahí te va. Hay toda la vida tratando de hacer eso. Toda la vida tratando de hacer eso, ¿me entiendes? Los grandes maestros que lo logran se han formulado esto a partir de toda su vida. Y sí es cierto, sí hay talento, sí hay algo que nos llama a hacerlo, que nos se nos da fácil, pero no es así tan como, él nació con el don, no. Es algo que hay que fomentarlo, es algo que hay que construirlo. Y miren, yo no soy así, uff, el gran filósofo, ni mucho menos, pero creo que hay una forma de lograrlo. Vamos a empezar poco a poco, ¿no? Primero, salgan a vivir. Eso es bien importante, ¿no? Bien importante. No tengan miedo. Salgan a vivir. Experimentenlo todo, todo lo que ustedes quieran sin miedo. La razón es que entre más experiencias tengan ustedes, tienen como un abanico de temas, de cosas que los hicieron sentir, digamos, felices, tristes. Si no tienen ese abanico, digamos que nada más tienen como sal y pimienta. Ay, voy con la comida otra vez, ¿cómo me lo critican? Váyanse al carajo. No. Nomás tienen sal y pimienta. ¿Me entiendes? O sea, de todas las especies que hay, laurel, comino, orégano, lo que fuere, nada más tienen, o sea, ¿me entiendes? Todas las experiencias que ustedes puedan vivir, desde las más sencillas, o sea, vamos, y quizás ahora yo me detengo a hacer esto, por eso yo también me vine a vivir acá, porque quiero una experiencia, quiero algo que me vuele la cabeza, ¿me entiendes? A lo mejor es mi adicción, ¿me entienden? Es mi adicción de querer vivir, ¿no? Cosas raras, diferentes. Ustedes también despiértenlo, porque no es que sea necesario del sentido de que alguien pudo haber vivido 40 años en un... ¡Ay, hasta eso, cabrón! O sea, vamos, si estuvieras viviendo en un sótano por 40 años, te aseguro que si pintaras sería algo interesante y bonito y sería una expresión. Hasta eso, cabrón. Yo tenía un amigo, no es que no me gusta decir nombres, pero tengo un amigo que es un baterista increíble, lo admiro muchísimo,
que, ¿saben qué hizo? Se tapó los ojos una semana, cabrón. O sea, ¿pero por qué hiciste eso? Pues porque quería vivir la experiencia de no ver. Oh, güey, está bien, ¿no? Y luego se tapó los oídos. Oh, está muy bien. Luego vivió la experiencia, no sé, ya, bueno, tuvo varias, pero estas dos son las que con esto quiero englobar. Por ahí yo empezaría, ¿no? Segunda, cabrón. Leer, ver, adentrarse en la pintura, en la poesía, en la lectura, en la escultura, en la historia, interesarse por las reacciones humanas, interesarse por... Ay, es que esto es muy padre. Hay un patrón. O sea, hay un patrón que cada uno descubre. Un patrón me refiero a como una combinación de cuando uno abre una caja fuerte. Existe. Y cada uno tiene uno diferente. Y se consigue esos números, esos puntos, se consiguen a través del trabajo de los demás. Analizándolo. Y vuelvo a lo mismo. Todos tenemos una manera diferente de ver las cosas. Pero si no las experimentamos... Si no las traemos hacia nosotros, ese patrón, esa combinación, no abre la bóveda. Interesarse por la música, en un sentido más científico, de dónde viene, cómo se hace, quién la hizo, quién era esta persona, en dónde nació, en dónde murió, cómo vivió, con quién se juntaba, con quién cogía, todo. La pintura. ¿Quién era este güey? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo pintaba? ¿Qué es lo que pensaba? Eso va moldeando tu personalidad y va encontrando el patrón, o sea, va encontrando la fórmula que te identifica a ti como un ser único y logras algo bien padre y bien padre, bien chingón. Despiertas amor por ti mismo, cabrón. O sea, te encuentras a ti mismo y eso es una sensación padrísima. Otra que yo he visto y que por ahí yo empezaría sería acerca de la aceptación. Tú no necesitas la aceptación de nadie. Los músicos que llegaban y producían conmigo y todo el tiempo estaban, sí está bien, ¿verdad? ¿Te parece bien? ¿Te gusta? ¿Tú crees que es correcto? ¡Ay, qué hueva, güey! O sea, necesitas tú. Como artista, no tienes ni la más remota duda de que lo que estás haciendo está bien. Está bien pedir ayuda, ¿no? Decir, ay, Ulises, ¿qué opinas, cabrón? ¿No? O el profesor, ¿qué opina? Pero tú quieres saber su opinión. No estás tratando de ganar su aceptación, y menos en el arte, ¿no? O sea, vamos, si fueras político, pues quizás sea diferente, ¿no? Pero en el sentido del arte, hay algo que te llama. Hay algo que te llama a pintar el cielo. Si tú eres pintor, pintas el cielo de color púrpura. Hay algo que a ti te hace sentir bien. Pero lo estás haciendo porque tú no buscas la aceptación de los demás. Simplemente lo haces. En la música, para no irnos a otro, porque se engloba, pero en la música. Tú gritas, tú cantas, tú dices, tú hablas exactamente lo que tú piensas. No estás tratando de complacer a nada. A nadie. Esa conducta es aberrante. Por eso es que la música pop es como un chicle. Lo masticas y vámonos. Porque te cansa que estés buscando la aceptación de los demás, ¿no? O sea, en cambio, si tú presentas una obra en donde el artista despliega sus experiencias, despliega, pues vamos, ¿quién es él? ¿No? Se muestra él abierto y no es desafiante, porque en realidad ni siquiera te está tratando de dar gusto, pero sí desafía lo que tú conoces, los conceptos que tú tienes. Eso es para mí lo por dónde deberíamos de empezar. En formular en tu cabeza que tú no necesitas la aceptación de nadie, ni siquiera la busques, porque vamos, en ese momento, ¡pum!, te agarran, güey. Te agarran y, o sea, vamos, tus emociones ya son de ellos. O sea, las tus emociones, que si tú te quieres sentir feliz, emocionado, lo que sea, ya no son tuyas. ¡Ah!
Y entonces, ¿quién son? Se las acabas de dar a aquel cabrón, porque les estás dando la oportunidad de que te critiquen, de que te achaquen, de que te destruyan tú mismo porque estás buscando la aceptación. Y cuando alguien no busca la aceptación de los demás, hablando de los músicos, se nota, sí se nota. Hay algo especial, hay una calidad en lo que hace que te hace sentir bien. O sea, y deja que te haga sentir bien o mal, porque eso tú lo decides, ¿no? Pero es emocionante, esta palabra en inglés no la sé, es compelling, empático. O sea que sientes como empatía con él, ¿me entiendes? Porque no está tratando de complacerte, simplemente es. Ah, imagínense una flor o una araña, ¿no? O cualquier cosa, el sol, ¿tú crees que es así porque para que tú lo disfrutes? Ay, sí, ¿no? Él es porque él es así, ya, y tú igual. O sea, no hay que tratar de hacer eso. Esas tres cosas, yo sería lo primero que empezaría. Por tratar de moldear mi mente en un sentido de no buscar la aceptación, salir a vivir todas las experiencias que hay en la vida, desde las más placenteras hasta las más dolorosas. Vamos, plantéense esto, güey. Es más, en los comentarios dejen ahí propuestas, ¿no? Por ejemplo, ok, va, güey. ¿Sabes qué? Por una semana voy a tapar mis ojos para no ver nada. ¿Por qué? Pues porque quiero sentir la sensación de ser ciego, ¿no? Y me voy a poner en los oídos así una banda y no voy a escuchar por una semana. ¿Cómo te sentirás cuando vuelves a escuchar? ¡Wow! ¿Me entiendes? Y luego vamos a decirlo, bien, ese ejemplo bien padre, ¿no? Dejas de escuchar, te pones unos tapones por 2 días, para 2 días, ¿no? ¡Pum! Y luego te los quitas y ¡wow! ¡Wow! ¡Qué padre se escucha, güey! ¡Qué chingón, güey! ¿No? Y entonces estás en el estudio de grabación y estás mezclando tus loqueras y esa sensación se vuelve a presentar, cabrón. Se vuelve a presentar ahí, en el mix. Esa sensación de amplitud, de despertar, esa sensación, ahí está otra vez. Lo lograste, cabrón. O sea, pero eso no pudo haber sucedido, ni siquiera lo pudiste haber buscado si antes no lo experimentaste. Por eso, ese es uno de mis consejos. Experimenten todo lo que puedan experimentar. Y todas las personas que ustedes admiren, es sumamente importante que lo lleven todavía más a fondo, porque en sus emociones, en lo que ellos sintieron, está el código, está el patrón, hay un patrón, pero ese patrón no se repite, por eso no te lo enseñan en las escuelas, porque ese patrón tú solito lo descubres, lo que te ponen enfrente en las escuelas son los libros, es la educación, tú solito encuentras el patrón que abre la bóveda de tu cabeza. Y la tercera y bien importante, y esto lo he visto durante años, e incluso yo lo aplico, no busquen la aceptación de los demás, eso es sumamente necesario. Ustedes mismos en su cabeza digan, yo no necesito tu aceptación, yo no la necesito, ni la busco, ni la quiero, no quiero tu aceptación, no la necesito, no la busco. Bueno, esa es la forma que yo me aproximaría si yo fuera un músico y fuera a hacer un disco. Y eso fue lo que hice cuando acabo de escribir mi libro, no, esto es publicidad, ¿eh? Fue lo que hice, ¿no? Yo, bueno, la puerta que se me abrió para venir aquí a Asia, pues fue un shock cultural que, bueno, hasta el momento todavía no logro digerir del todo. Y me gusta, o sea, me despierta, ¿no? No tengan miedo a vivir, amigos. Ese es un gran consejo y se los comparto con mucho gusto. Voy a tener aquí el video, vamos a seguir con más, pero no antes de unos comerciales de nuestro amable patrocinador, ¡Vaping! Bueno, nos vemos. Hasta pronto, amigos.